Buenas tardes, soy Rafael Yuste, profesor de la Universidad Columbia de Nueva York y hoy les voy a hablar de por qué no entendemos cómo funciona el cerebro, cuál es el problema eh, y voy a hacer una discusión de la historia de la neurobiología y hacer el argumento que la razón fundamental por la cual no se entiende el cerebro es porque la función de los circuitos Cerebrales es una propiedad emergente de la materia, que es una propiedad que no se puede estudiar estudiando las neuronas individuales, sino hay que verlas todas en conjunto. Ese es un poco la, el resumen de la conferencia, y, y también explicaré cómo eso dio lugar al proyecto del cerebro del presidente Obama, el Brain Initiative.